muje o si se conecta también. Dime tu nombre que yo le daré. Un día que el agua se encontraba en el soberbio mar, el caprichoso deseo de subir al cielo, entonces se dirigió al fuego y le dijo: ¿podrías ayudarme a subir más alto? El fuego aceptó y con su calor la volvió más ligera que el aire, transformándola en un sutil vapor. El vapor subió más y más al cielo, voló muy alto, hasta los estratos más ligeros y fríos del aire, donde ya el fuego no podía seguirlo. Entonces las partículas del vapor, ateridas de frío, se vieron obligadas a juntarse todas. Se volvieron más pesadas que el aire y cayeron en forma de lluvia. Habían subido al cielo invadidas de soberbia y recibieron su merecido. La tierra sedienta absorbió lluvia y de esa forma el agua estuvo durante mucho tiempo prisionera en el suelo, purgando su pecado con la larga penitencia. En un sueño algo encontré, no sé si vuela, no sé si muge o si se conecta también.